es el mundo de Luna. Luna, Luna, es el mundo de Luna. Las preguntas Luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué lo sientes? ¿Se te caen? ¿O qué duendes yo veré? Hacia atrás poder andar, tendrá semillas esta piña. Las preguntas Luna siempre hará. Es el mundo. Llegando, llegando, ha salido el mejor pan dulce del barrio. ¡Hurra! ¡Qué olor tan rico! Está calentito. Está muy blando. El secreto para un pan dulce muy blando es apretar bien la masa. ¿Apretar la masa? Sí. Hay que amasar para un lado, para el otro, dejarla delgada y juntarla otra vez. ¿Ustedes quieren amasar? Sí queremos, ¿verdad, Luna? ¿Ah? ¿Esta es la masa del pan dulce? Así es. Con esta masa lo hacemos. ¡Qué divertido! La estoy amasando mucho. ¿Cuándo se va a convertir en pan? No es tan rápido, Júpiter. Se hacen varias cosas con la masa para que se convierta en pan. ¿Para dónde se fue? Es aquí donde ocurre todo. ¡Oh, wow! Aquí están. Lleven unos panes calientitos para que se los coman después. ¡Muchas gracias, Newton! Newton dice que eso se convierte en pan, Claudio. ¡Qué divertido! Aunque para eso, él dice que tenemos que amasar, amasar, amasar. Pero, ¿cómo esa masa tan blanca y tan pequeñita se convierte en un pan grande y blandito? ¿Cómo puede cambiar tanto? ¿Cómo hace el pan para quedar tan blando y rico? ¡Y crecer, y crecer! ¡Necesito saber! ¡Yo tengo que saber! Yo quiero saber por qué el gato maulla. Verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber, no quiero cómo la masa se convierte en pan. ¿Pero cómo? No sé, pero eso pasa siempre en la panadería. La masa se convierte en pan. ¿Y en pan dulce también? ¡Ya sé! ¡Ya vuelvo! ¡Volví! ¡Sí! ¿Dónde fuiste, Luna? Le pedí ayuda a Newton para hacer nuestro experimento. Todo lo que debemos hacer está aquí, en este papel. Él dice que con este experimento vamos a entender cómo la masa se convierte en pan. ¡Qué loco! ¿Qué es esto? ¡Ese es un globo! Esto será divertido. ¿Será que la masa tiene que volar para volverse pan? Es lo que vamos a descubrir. Vamos a llevar estas cosas para afuera. ¡Todo listo! Vamos a comenzar. Aquí dice que debemos colocar primero el azúcar. Júpiter, ¿puedes echarle a la botella? ¡Perfecto! Ahora dice colocar el agua y el agua no puede estar fría. Y ahora, la última cosa. Levadura biológica. ¿Levadura bobológica? ¡No! Es... aquí lo tengo. Biológico. Júpiter, pon un poco en la botella. ¿Y no vamos a inflar el globo, Luna? Y en el papel dice que debemos esperar 20 minutos. ¡Y será muy divertido!
¡El globo se infló solo! ¡Guau! ¿Y qué hay en la botella? Son las cosas que nosotros mezclamos, Júpiter. Increíble, ¿cierto? ¿Pero quién infló el globo? ¿Fuiste tú, Claudio? Parece que alguna cosa soltó aire dentro de la botella. ¿Será lo mismo que ocurre en el pan dulce? No entendí nada. Pero ahora vas a entender. ¿Quieres saber cómo? ¿Cómo? Vamos a imaginar que somos una masa. Y después nos convertiremos en pan dulce. ¡Qué divertido! ¡Nos convertimos en masa! Pero yo quiero hacer pan dulce luego. Tengo mucha hambre. Creo que le colocó azúcar. ¿Y qué le está poniendo ahora? No tiene sabor a azúcar. Tampoco a harina. ¿Será que ahora nos convertiremos en pan dulce? ¡Me hace cosquillas! ¡Yo siempre quise entrar aquí! ¡Es la mejor experiencia de todas! Un poco más aquí, por favor. Quiero quedar muy crujiente. Yo creo que aquí vamos a quedar muy ricos. ¡Eso es verdad! Y yo quiero quedar muy blanda. ¡Como los pancitos! ¡Yo también! ¿Pero cuándo vamos a crecer? ¿Ahora nos tienen que amasar? ¡Shh! ¡Ustedes deben descansar! ¡Pero ahora no estamos cansados! El pan que no descansa, no crece. ¡No! ¿Ah? ¡Pero nosotros queremos crecer! Entonces se deben relajar. La levadura biológica hace todo el trabajo. ¡Levadura bobológica! ¡Esa misma! ¿Y aquí tenemos eso? ¡Oui, oui! La levadura es el ingrediente principal en la receta de cualquier pan. Sin esta, no creceríamos. Entonces, eso es lo que nos hará crecer. ¡Oui, oui! Ustedes descansan y ella trabaja. En algunas horas tendremos el doble de tamaño. ¡Guau! ¿Cómo puede hacer eso? ¿Dónde está? La levadura biológica es muy pequeña. Y también tiene mucha hambre. Vengan, mírenla de cerca. Ella ya debe haber comenzado a comer. El panadero echa el condimento. Sin ir de ingrediente secreto, ningún pan está completo. ¡Voilà! La levadura es el principal elemento. En la masa es donde ocurre la magia. Solo hay que esperar porque el pan luego crece. Solo hay que esperar porque el pan luego crece. Comer, comer, comer y de a poco crecer. Comer, comer, comer y de a poco crecer. Comer, comer, comer y de a poco crecer. Comer, comer, comer. ¡Hola! Ahora sí que me siento un pan de verdad. ¡La levadura es comilona! ¡Oui, oui! Y ella adora comer nuestro azúcar. Y mientras más come, más gas suelta. ¿Gas? ¿Qué gas? Es un gas que infla con aire nuestra masa. Ella nos infla y como un elástico vamos creciendo y creciendo hasta quedar así, grandes y muy blandos. Entonces fue eso lo que infló el globo. Y es así como los panes crecen. ¿Mm? Me da cosquillas. ¿Será por la levadura? Ya no aguanto. Que alguien les diga que paren. Oh, ya debes estar comenzando a inflarte. ¡Hora de descansar!
Y ahora el toque final. Ah, hay que ir al horno en la cocina. Vamos, vamos. Tenemos que contarle a Newton cómo la masa se vuelve pan. ¡Hola, Newton! Ah. Yo y Júpiter y Claudio descubrimos una cosa muy divertida sobre los panes y te la vamos a contar en un show solo para ti. El panadero echa el condimento. Sin el ingrediente secreto, ningún pan está completo. La levadura es el principal. Ellas crecen. ¿Será que ellas crecen como los panes? ¿Por qué cada persona tiene un tamaño diferente? ¡Son tantas, tantas preguntas! Es el mundo de Luna, Luna, Luna. Es el mundo de Luna. Las preguntas Luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué lo sientes? Se te caen. Luna siempre hará.